Uè, bello, sì. Sì, sono io, Demis. Mi ha detto che stai in Canada. Che fai là? Lavorando. La frutta. Noi stiamo in Tocca, Alaska. Dai, chiedi se possiamo lavorare anche noi e vado in bicicletta con Nancy fino a là. Beh, sono 3.000 chilometri, non so. Quanto tempo? 10 giorni incomincia. Acaba de comentar Andrea, un amigo mío de Italia, en la página de Vagabond de Facebook, que está en Canadá y está trabajando ahí en el campo recogiendo frutas. Y está genial porque nos está invitando a ir hasta allá y a trabajar y generar un poquito de dinero. Entonces, Nancy no lo sabe aún de su suerte y vamos a informarla ahora mismo. Él trabaja esta temporada y nosotros podemos trabajar también, solo que está a unos 3.000 kilómetros y empieza en 10 días. A ver. Amor. Amor. ¿Qué pasó? Me llamó Andrea. Tenemos trabajo en Canadá. Pero tenemos. Estamos a 3.000 kilómetros y empieza en 10 días. ¿A cuánto? 3.000 kilómetros está el lugar. ¿Dónde está exactamente? En Kelowna, en la frontera con Estados Unidos. Gracias, Andrea. Qué chido. Qué chidísima noticia. Gracias. Neta. Gracias, Andrea. Grande, grande. Te veo presto. Great Spirit, God, and everybody else for bringing you into our life. Está súper peligroso filmar así, pero esta vista está tremenda. Así es, chicos. Mira qué valle. Mira qué hermosa. Y yo aquí arriesgando mi vida filmándola, ¿eh? A la madre, ¿eh? Cuidado con los caguiños. Estamos retrasados y aún no será. Así nos vamos a retrasar. Queremos llegar a tiempo para trabajar. Hasta los Alpes, siénteme, si está hasta los Alpes, siénteme, si está. Pronto estamos llegando a Canadá, se nos ha hecho de noche, pero igual falta poco, así es que aunque vayamos despacito, si Dios quiere, vamos a llegar hoy a la frontera. Inspira, nariz, boca. Nariz, boca. Estamos enseñando a respirar a Nancy que respira así normal. Y no tiene control. ¿Para qué sigamos? ¿Eh? Sí, para soportar las subidas en las montañas. Sí, es que se cansa. Si no sabe respirar, se cansa.
Ya estamos cerca de la frontera de Canadá. De hecho, no sé si la pueden apreciar. Está... ¡Ay! No. No se ven. Está ahí atrás. Detrás de esa montaña está la frontera con Canadá y Estados Unidos. Pero no la atravesamos porque son las 3 de la mañana y seguro que nos obligarán a agarrar un hotel por ahí. Entonces pusimos la tienda a acampar aquí mismo y ya mañana ojalá cruzaremos frontera. Sí, estamos contentos por haber llegado hasta aquí, pero hace un chorro de frío. Yo tengo bastante frío. Sí, yo también. Sí, esperamos tener una bonita descansada noche y mañana veremos cómo nos va en la frontera. Sí, vámonos, vámonos que tengo frío.